Sí, no solamente con eso, también con... Subprefectos y tenientes gobernadores de la región San Martín fueron capacitados este martes en temas de primeros auxilios por parte del personal de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales. José Lazo, prefecto regional, señaló que esta actividad lo realizan con la finalidad que las autoridades conozcan y puedan auxiliar a cualquier poblador que sufra algún accidente o hecho de emergencia en lugares lejanos. La falta de profesionales de salud hace que una autoridad se capacite en estos temas. Que te sigue, tus teleaudientes, y hacer conocer a la ciudadanía que nos estamos preparando, ¿no? Estamos llevando un curso de primeros auxilios acá en la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales para que estemos más capacitados y podamos dar los primeros auxilios a nuestros ciudadanos, ¿no? No tanto a los ciudadanos, también cuando salimos de patrullaje, para darle los primeros auxilios a nuestros serenos, a nuestros policías y a cualquier persona que nos pida, ¿no? Mira, como hace 20 días, ¿no? En el Banco de la Nación hubo un problema de un paro cardíaco y no hubo nadie que diera los primeros auxilios. Acá le están dando ese conocimiento para que ellos puedan tener la parte básica para ejercer un tema netamente de reanimación en estos casos. ¿Quiénes están participando, señor subprefecto? Todos los subprefectos provinciales, distritales, tenientes gobernadores, y tú también, pues, ¿no? Tú también como periodista, hemos invitado a muchas personas, los que han querido, han venido, los que han querido recibir esta instrucción, ha venido acá, ¿no? Completamente gratis, completamente gratis, que es lo más importante. Usted nos ha mencionado, señor prefecto, es de que el gobierno del interior les está implementando también con botiquines y primeros auxilios. Sí, no solamente con eso, también con computadoras, nos va a llegar impresoras, nuevos teléfonos, ¿para qué? Para dar un mejor servicio a la población. Si tú sabes que nosotros damos garantías personales y de orden público, de orden para eventos sociales, entonces esto va a incrementar la capacidad y un mejor servicio a nuestra población, ¿no? Tú sabes que todo lo que venga para un mejor servicio y una buena implementación para nuestra subprefectura va a ser bien recibida. Asimismo, el representante del Ministerio del Interior dijo que el gobierno central enviará equipos de primeros auxilios, esperando que la población sea beneficiada con estos implementos. ¿Puedo decir algo? Nosotros como autoridad de política no estamos haciendo un trabajo coherente hasta ahora. Pero con esta implementación, con estos cursos que estamos haciendo, vamos a implementar y vamos a hacer cursos que verdaderamente hagan que nuestras autoridades políticas tengan un mejor servicio a la comunidad. Ahora, señor prefecto, con esto se aclara a la población de que no solamente muchos dicen que la prefectura, la subprefectura, está simplemente pintado de pared, ¿no? Sino que también hay acciones que sí desarrolla la prefectura. ¿Cuáles son básicamente, señor prefecto? Mira, lo que tú has dicho es muy importante y tu pregunta, de verdad, muy interesante. En realidad nosotros como autoridades políticas no solamente, como tú dices, no representamos al gobierno, estamos en todos los programas sociales. Ahorita se ha incrementado 200 millones de soles a nivel regional, todo lo que son los programas sociales, la implementación de Cuna Más, hemos estado presente ahí, lo que es la parte de los alimentos para todo lo que son los colegios con Caliwarma, también estamos como veedores, salimos a patrullar, salimos con nuestras autoridades, estamos viendo, estamos vigilando, estamos construyendo, estamos implementando. O sea, el trabajo de un subprefecto y un prefecto no es solamente ir y, como tú dices, no estar pintado, no, es diferente, es un trabajo muy arduo. Imagínate que yo ya me he dado dos vueltas a nivel regional para ver cómo están trabajando mis autoridades. Y ahora tú me has visto, estoy a la cabeza ahí tomando fotos, viendo. Y todo esta implementación para este curso ha sido con la implementación de la prefectura regional. Acá no hay, se ha gastado un sol. Todo es completamente gratis. Igualmente la instrucción que muy bien el general mariscal nos está dando, esa venia para venir acá al ejército para llevar este curso, ¿no? Completamente gratis. Finalmente, manifestó que poco a poco realizarán más acciones en favor de la población,
ya que están obligados a servir a la misma. Mira, como te digo, la implementación es para la vida también. Porque mira, esto te va a servir, porque nos van a dar un cartón que nosotros vamos a poder trabajar afuera. O sea, mira, muchas veces van y pagan, ¿no? 5 soles, 4 soles, 3 soles, 10 soles para que te coloquen una ampolla. Pero ahora van a ir donde el subprefecto o la prefecta o subprefecta y le van a decir, ¿sabe qué, subprefecta? Necesito que me ponga una ampolla. Y le va a poner completamente gratis, porque para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar a la población. Su invitación, en todo caso, a todos los subprefectos y prefectos que quizás en esta oportunidad no han podido asistir, que en la próxima, pues, participen, porque esto permite llegar más a la población. Sí, en realidad, como había una lluvia fuerte, yo también he venido con tu lluvia, he venido de Picota. El gran tema de acá, como tú sabes, no estamos cerca. Pero yo te digo que esta no es la primera y última vez que vamos a hacer acá un curso en la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales. Vamos a continuar haciendo estos cursos porque es necesario. Aparte de eso, también el día 29, el mismo curso se va a llevar en Tocache. Es la parte más alejada. Entonces, imagínate traerlos a los subprefectos de allá para acá. Son 7 horas de venida, 7 horas de ida. Son 14 horas que se pierden de capacitación, ¿no? Y también de entrega a la población.